Bien, chicos, estamos de regreso y pues tenemos que ir corriendo ahora sí, chicos. Bien, nos habíamos quedado en esta lectura que dice lo siguiente, ¿no? Muchos científicos afirman que existe un peligro real si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, que nuestra civilización industrial constituye una trampa explosiva. Sin embargo, resulta muy costoso tomar en serio advertencias tan horrendas. Las industrias afectadas perderían beneficios, aumentaría nuestra propia ansiedad. Hay muchas y buenas razones para desoír esas voces. Tal vez los numerosos científicos que nos previenen de la inminencia de catástrofes sean unos agoreros. Quizá amedrentar a los demás les proporcione un perverso placer. Tal vez no sea más que una manera de conseguir subvenciones oficiales. Al fin y al cabo, otros científicos dicen que no hay nada de qué preocuparse, que tales afirmaciones no están demostradas, que el medio ambiente se curará solo. Como es lógico, ansiamos creerles. ¿Quién no? Si tienen razón, nos aliviarían una inmensa carga. Así que no nos precipitemos, seamos cautelosos. Procedamos lentamente, asegurémonos primero. Por otro lado, es posible que quienes nos tranquilizan acerca del medio ambiente sean como Polianas, la protagonista de la novela de Eleanor Porter, cuyo optimismo ciego era envidiable, o tengan miedo de enfrentarse con los que asumen el poder, o quieran gozar del apoyo de los beneficiarios del expolio del medio ambiente. Así que démonos prisa, arreglemos las cosas antes de que sea tarde. Bien, nos dicen que muchos científicos afirman que existe un peligro real si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, ¿no? Que nuestra civilización industrial constituye una trampa explosiva. Bien. ¿Qué más nos dicen por acá? Quizás podrían decirlo porque quieren amedrentarnos y esto les provoca un perverso placer. Tal vez no sea más que una manera de conseguir subvenciones oficiales, ¿no? Para ellos, ¿no? Para los científicos que así nos asustan. Al fin y al cabo, otros científicos dicen que no hay nada de qué preocuparse. Así como hay científicos que dicen que pues, estamos en peligro, hay otros que dicen que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Que esas afirmaciones no están demostradas, que el medio ambiente se va a curar solo. Y claro, quisiéramos creerles, ¿no? Porque si tuvieran razón, pues nos libre de una gran carga, ¿no? Así que, pues, como dice el texto, seamos cautelosos, no nos precipitemos. Por otro lado, es posible que quienes nos tranquilizan, ¿no? Estos científicos que dicen que no hay nada de qué preocuparse, quizá lo único que están haciendo con este optimismo ciego, envidiable, sea porque tienen miedo a enfrentarse con los que, pues, con los que tienen el poder, ¿no? O sea, los industriales, las empresas. O tal vez en realidad lo que quieren, lo dicen así, porque quieren en realidad gozar del apoyo y tener pues los beneficios, ¿no? De esto, del expolio del medio ambiente, de hacer daño al medio ambiente y ser ellos los beneficiados. Así que démonos prisa, arreglemos las cosas antes de que sea tarde. Esto lo dice Carl Sagan, está tomado de su libro Miles de Millones. Pensamiento de vida y muerte en la antesala del milenio. Pregunta 1. Sobre la civilización industrial y los peligros que se derivan de esta, resulta incompatible afirmar que estamos en incompatible. Le voy diciendo ya, chicos, para ir corriendo, porque estamos súper atrasados. La D, ¿no? Es incompatible afirmar que todos los científicos nos previenen de la inminencia de la catástrofe. No, hay algunos que dicen
¿no? Estamos en peligro, y otros dicen que no pasa nada, ¿no? Que la naturaleza se va a curar sola, el medio ambiente se curará sola, ¿no? Así que unos nos dicen que este proceso de industrialización en el que vivimos es peligroso, ¿no? Y otros que nos dicen que no hay nada en qué preocuparse. Así que decir que todos los científicos nos previenen de la inminencia de catástrofes no es incompatible. Dos, es incompatible afirmar que Carl Sagan se opone caprichosamente a seguir haciendo las cosas como hasta ahora, porque, o sea, afirmar que Carl Sagan se opone caprichosamente a seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Porque él reconoce que existen buenas razones para desoír las advertencias horrendas. Porque según nos dicen en el texto, Carl Sagan considera que hay muchas y buenas razones para desoír esas voces, ¿no? Ante las advertencias tan horrendas que se dicen. Y más, y termina el texto diciendo, así que démonos prisa, arreglemos las cosas antes que sea tarde. La alternativa para aquí sería en la tarde. Es incompatible afirmar que Carl Sagan se opone caprichosamente a seguir haciendo las cosas como hasta ahora, porque él reconoce que existen buenas razones para disminuir las advertencias. Horrendo. Bien, vamos con la pregunta 3. ¿Es incompatible con el texto afirmar que las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio unánimemente? Disculpe, la 2, ¿cuál era? La A. Gracias. La 3 es incompatible, dice, con el texto afirmar que las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio unánimemente. ¿Por qué es incompatible decir que las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio unánimemente? Quienes dirigen las industrias, pues evitan, ¿no?, que los comentarios sean tomados en serio. Porque las consecuencias serían negativas, ¿no? En términos de ganancias, de rentabilidad, ¿no? Sería la B, porque las industrias afectadas perderían beneficios. Por eso es que no son tomadas en serio unánimemente. Y ellos serían los que también estarían promoviendo que los científicos otros pues digan que no pasa nada, que no, el medio ambiente se va a curar solo. Muy bien, vamos rápidamente al siguiente texto de incompatibilidad inferencial. Dice lo siguiente: el gran movimiento de liberación que se inició con el Renacimiento y condujo a través de las muchas vicisitudes de la Reforma y las guerras religiosas y revolucionarias a las sociedades libres, en la que los pueblos de habla inglesa tienen el privilegio de vivir, se hallaba inspirado en su totalidad por un inigualado optimismo epistemológico, por una concepción optimista del poder del hombre para discernir la verdad y adquirir conocimiento. En el corazón de esta nueva concepción optimista de la posibilidad del conocimiento se encuentra la doctrina de que la verdad es manifiesta. Quizás se puede cubrir la verdad con un velo, pero ella puede revelarse. Y si no se revela por sí misma, revelarse aquí con B chica es mostrarse, ¿no? Se puede mostrar.
Y si no se revela por sí misma, puede ser revelada por un ángel. Quitar el velo puede no ser fácil, pero una vez que la verdad desnuda se yergue revelada ante nosotros, ante nuestros ojos, tenemos el poder de verla, de distinguirla de la falsedad y de saber que ella es la verdad. El nacimiento de la ciencia moderna y de la tecnología moderna estuvo inspirado por este optimismo epistemológico, cuyos principales voceros fueron Bacon y Descartes. Ellos afirmaban que nadie necesita apelar a la autoridad en lo que concierne a la verdad, porque todo hombre lleva en sí mismo las fuentes del conocimiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué para Popper? Karl Popper es el autor de texto. Nos dice que había pues un, ¿cómo se dice? Un ambiente de optimismo epistemológico cuando se dio el movimiento de liberación que se inició con el Renacimiento. Es decir, todos pensaban que todo se puede conocer, ¿no? Había una concepción optimista del poder del hombre para discernir la verdad y adquirir conocimiento. Porque el hombre puede llegar a conocer, ¿no? A discernir la verdad y a tener conocimiento. En el corazón de esta nueva concepción optimista, ¿no? De que todo se puede llegar a conocer, ¿no? Se encuentra la doctrina de que la verdad es manifiesta, la verdad está allí, ¿no? Quizá pueda estar cubierta con un velo, pero el hombre puede revelar, puede quitar el velo. Que si no se revela por sí misma, puede ser revelada por nosotros. Quizá el velo puede no ser fácil, pero una vez que la verdad se yergue ante nuestros ojos, pues tenemos el poder de ver, de distinguirla de la falsedad y de saber que ella es la. Entonces, el nacimiento de la ciencia moderna y de la tecnología moderna estuvo inspirado por este optimismo epistemológico, cuyos principales voceros fueron Bacon y Descartes. Bacon y Descartes decían que nadie necesita apelar a la autoridad en lo que concierne a la verdad. Es decir, no tenemos por qué apelar a alguien, bueno, que tiene conocimiento sobre algo para creer que eso es verdad, ¿no? Porque cada uno de nosotros lleva en sí mismo las fuentes del conocimiento. Todos tenemos el poder de conocer. No tenemos que seguir lo que nos diga alguien, ¿no? Aunque sea autoridad. Tener el sentido de que sea pues, el que conoce más, el especialista en algo, ¿no? Pregunta 1. ¿Es incompatible afirmar que Descartes se decanta, es decir, se va por, ¿no?, apoyar, ¿no?, la consideración de que la búsqueda de la verdad es una empresa irrealizable? Porque, claro, la búsqueda de la verdad no es una empresa irrealizable. Según lo que dice Descartes, es que sí, pues había un movimiento, ¿no?, en el Renacimiento. Ya todos se movían por ese pensamiento de que todo es posible de ser conocido por el hombre, ¿no? Afirmar lo contrario es incompatible. Entonces, es incompatible afirmar que Descartes se decanta por la consideración de que la búsqueda de la verdad es una empresa irrealizable. ¿Por qué? Porque pues, Descartes piensa que el hombre es capaz de conocer, y lo dice al final, ¿no? Nadie necesita apelar a la autoridad en lo que concierne la verdad, porque todo hombre lleva en sí mismo las fuentes del conocimiento. Gracias, Xiaomi. Es la vida, ¿no? Es su propuesta. Pues está signada por la seguridad, ¿no?, de que la consecución de la verdad es intrínseca
al individuo. Es el principio que todo individuo, todo ser humano puede poseer. Sobre el optimismo epistemológico aludido en el texto, es incompatible afirmar que hay un optimismo epistemológico que viene de conocimiento. Entonces, es optimismo que todo se puede conocer. Todos los saberes podemos conocer. Saber. ¿Sí? Podemos tener la verdad, conocer la verdad. Y nos preguntan por lo incompatible, ¿sí o mí? Si es compatible decir que Bacon y Descartes, ¿no? Ellos afirmaban que nadie necesita con la actualidad, todos podemos conocer, todos llevamos en nosotros las fuentes de conocimiento. La C es la respuesta correcta aquí. Buscamos lo incompatible. Es incompatible afirmar que este se gesta exclusivamente en procesos de innovación de pensamiento. Son, como dice en el texto, son procesos sociales, como en el caso del renacimiento, los que también originaron el optimismo, ¿no? Bien, vamos avanzando, chicos. Tres, resulta incompatible con el desarrollo textual acerca de la distinción fiable y las falsedades afirmar que el optimismo epistemológico, ¿en qué consiste? ¿En qué se funda? Pues en que la verdad puede ser conocida, ¿no? Todo se puede conocer, la verdad puede ser conocida. Y entonces, podemos, si puede ser conocida, entonces la podemos distinguir claramente de las ideas falsas, de las falsedades, ¿no? Y decir que aún se carece de procedimientos serios para establecerla de manera pertinente, es decir, el conocimiento verdadero, el conocimiento fiable, ¿no? Esto sería incompatible. Resulta incompatible cuando se respecto acerca de la distinción, queremos distinguir el conocimiento verdadero de las falsedades, afirmar que aún se carece de procedimientos serios para establecerla de manera pertinente. No, dice que todos podemos conocer la verdad. Y como lo repito al final, dice el texto,
que todo hombre lleva en sí mismo las fuentes del conocimiento y que podemos distinguir lo falso de lo verdadero. Bien, vamos por lindo, chicos. A esta siguiente lectura, que dice lo siguiente. En la mayoría de las especies animales se observa una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden el acto sexual. Los estudios de animales, en particular de mamíferos, muestran la importancia del hipotálamo, que como hemos visto, desempeña un papel clave en la generación y la modulación de las emociones. La activación de neuronas en estas regiones del hipotálamo excita a su vez que tienen a su cargo la iniciación y coordinación de un conjunto de movimientos musculares y viscerales que se repiten de manera consistente y terminan con la consumación del acto sexual. Algunos de estos patrones son también característicos de la última parte del acto sexual normal. Lo que ocurre antes es justamente el terreno del proceso creativo, del erotismo, cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguaje y lecciones complejas, mucho antes de culminar el proceso de un acto sexual. Imaginación, fantasía, ensoñación, que son elementos básicos del erotismo, se encuentran, hasta donde sabemos, en sitios, neuronas y conexiones neuronales exclusivas de la especie humana. En el animal, los estímulos que incitan a la cópula son variados. El olor de la hembra en celo, el color del plumaje o del pelaje de los machos, la expresión del canto en las aves o el chirriar de las cigarras. En el hombre, además de la existencia de estos mismos estímulos relativamente sencillos que le permiten funcionar en forma simple y semejante a la de los animales, existe una multitud de otras motivaciones externas, pero más sutiles, como la representación escrita o plástica y de manera muy importante, otras internas como la evocación y la imaginación. Aquí en la imagen dice la danza nupcial de los alacranes, un rito repetido sin variación desde hace millones de años. Como que nos dice que los animales, como dice el texto, se observa una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden al acto sexual. Están allí muchísimos años, como dice acá, hace millones de años, y no varían. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué desempeña un papel clave en la generación y modulación de las emociones? Es el hipotálamo. Esto está demostrado en los estudios de animales, en particular de los mamíferos. La activación de neuronas en esta región del hipotálamo excita y se hace vez a otros que tienen en su cargo la iniciación y coordinación un conjunto de movimientos musculares y viscerales que se repiten de manera consistente y terminan en la consumación del acto sexual. Y dice que algunos de estos patrones son también pues, característicos de la última parte del acto sexual en el humano, la última parte. Lo que ocurre antes del acto sexual en el humano, antes de la última parte del acto sexual en el humano, lo que ocurre es justamente el terreno del proceso creativo, el erotismo, ¿no? Cuando la mente puede elaborar pensamientos, lenguaje y acciones complejas mucho antes de culminar el proceso con un acto sexual. Bien, pregunta 1. El tema central del texto es: ¿será el papel de las neuronas en las relaciones sexuales? ¿Los estereotipos sexuales en las especies animales? La trascendencia neuronal en las relaciones sexuales. ¿Será las funciones del hipotálamo en la reproducción animal? ¿O es la complejidad motivacional de la sexualidad humana? Principalmente, ¿qué nos están explicando en el texto? El papel que desempeña el cerebro, ¿no? Y las motivaciones de las
digamos, de las uniones sexuales de animales y humanos, ¿no? El hipotálamo está en ese bebé. Y si hay, pues, semejanzas entre animal y humano, también hay diferencias, ¿no? Y las diferencias están en esas zonas neuronales del hombre, ¿no? El humano. Sería la C, chicos. La trascendencia neuronal. En las motivaciones sexuales. La trascendencia neuronal en las motivaciones sexuales. Muy bien, vamos a la pregunta. Respecto de los alacranes del gráfico, ¿resulta compatible, nos pregunta que no compatible sobre los alacranes de la imagen, sostener que revelan cambios significativos? No, ¿verdad? Nos dicen que por millones de años han permanecido sin variación. Como dice la danza nupcial de los alacranes, un rito repetido sin variación desde hace millones de años. B. ¿Se hayan entrelazado para iniciar una gran lucha campal por la hembra? No. ¿Unen sus tenazas de forma inusual a los congéneres para finalizar su ritual? No es inusual, es usual hace muchos millones de años. La de ponen en contacto sus pinzas de la misma manera que el resto de su especie. Así es. Así siempre ha sido. Hace bien. Esto sí está de acuerdo con el texto. Podemos pensar que es así. Son animales que reducen el contacto físico para empezar a diferenciar. No compatible en nada. En la imagen, pues, se observa a dos alacranes que unen sus pinzas, ¿no? Y esto es, pues, antes del apareamiento, es una danza, ¿no? Que no ha cambiado, que no ha variado hace millones de años. Bien, pregunta 3. En el texto, el antónimo contextual del término clave es, ¿qué es? ¿Cuál decía que era la clave en el texto? El papel del hipotálamo, ¿no? La importancia del hipotálamo. En el texto, el preso desempeña un papel, bueno, la importancia del hipotálamo, como hemos visto, desempeña un papel clave en la generación de la maduración de las emociones. Y nos preguntan por el antónimo. Así, ya bien, ¿no? En el texto se dice que el hipotálamo desempeña un papel clave, es decir, un papel crucial en la generación y regulación de las emociones. El antónimo sería irrelevante, ¿no? No sea importante. Ni crucial, ni clave. 4. Se difiere del texto que el erotismo es una serie de conductas estereotipadas del cortejo animal. B. Es un rasgo distintivo del ser humano para iniciar la cópula. Bueno, eso sí es lo que nos están diciendo, ¿no? Eso, el erotismo no lo tiene el ser humano. Eso es propio del ser humano, ¿no? C. ¿Suele estimular la reacción sexual luego de la unión sexual? No. Eso es antesal. De se halla sin implica el comportamiento instintivo del hombre o constituye el fundamento de la producción de pensamientos. Hay rasgos comunes, ¿no? Que comparten los humanos y los animales en cuanto a vaya a desarrollar una unión sexual. Sin embargo, pues, en el ser humano hay una antesala. Y este es el erotismo, como dice el texto, ¿no?
Entonces, es un proceso propio del hombre, característico del ser humano, ¿no? Sería la B. Infiere el texto que el erotismo es un rasgo distintivo del ser humano para iniciarlo. Muy bien. Vamos avanzando, chicos. Si el ser humano careciera de imaginación, fantasía y ensoñación, el hipotálamo no podría preparar el organismo para el apareamiento. B. Los animales también poseerían erotismo para empezar sus cortejos. C. Las conexiones neuronales humanas serían indiscernibles a los animales. D. Su desempeño sexual sería equiparable a una conducta estereotipada. Claro, ¿no? Si no, si careciera de imaginación, fantasía y soñación, pues ya sería, ¿no? Algo parecido al animal, ¿no? Estereotipado. Porque lo que nos dice el texto es que existen lugares específicos del cerebro humano que son responsables de la imaginación, la fantasía, la ensoñación, las cuales son la base del erotismo. Por tanto, esto es lo que distingue a los animales, ¿no? En cuanto, pues, a la unión sexual. Sería la de, chicos, la respuesta correcta. Y nos vamos rápidamente para que podamos hacer este texto, ¿no? Veamos, dice, la reforma del artículo tercero constitucional establece que la evaluación docente es un criterio para la permanencia y la promoción del personal docente. Dicho cambio legislativo, por cierto, fue realizado al margen de los maestros y estudiosos de la educación a espaldas de los mexicanos, por lo que se trata de una transgresión a los principios constitucionales. La primera evaluación a los docentes que elaboraban en plazas interinas se realizó en el 2014, en la cual más de la mitad, el 61%, resultaron no idóneos. Un caso mexicano parecido, ¿no? Pasa en toda Latinoamérica, entonces. Esto significa que tendrían que buscar otra ocupación o estudiar para presentarse al próximo examen. En la evaluación del ciclo 2015-2016, cuyos resultados se dieron a conocer a finales de febrero del año en curso, se anunció el despido de 3.360 profesores de todo el país y en abril de 1.000 más del estado de Guerrero por no presentarse a la evaluación. Lo anterior demuestra que la propuesta de evaluación del gobierno mexicano a sus profesores no está orientada a mejorar ni las escuelas ni la educación. Solo ha representado la pérdida de la estabilidad en el empleo. Por eso es justa la indignación y preocupación que manifiestan los maestros de todo el país y es justa también denominar la evaluación punitiva, cuando más de la mitad del magisterio de todo el país está en peligro de quedar desempleado o de ser desplazado de sus lugares de trabajo. Más del 61%, ¿no? Que resultaron desaprobados. ¿Qué dice la posición B? La pregunta que me hago es si la evaluación de docentes en realidad es punitiva. No lo creo. El término evaluación alude a la recolección de evidencias para medir los atributos de una persona, una institución o un programa a fin de valorar el grado en que se poseen dichos atributos con base en criterios previamente establecidos. Por su parte, el término punitivo alude a la intención y acción de castigar a una persona, como sería el caso de quien infringe la ley o por un acto de venganza. No obstante, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la responsable de tergiversar la naturaleza de la evaluación docente al sostener que la evaluación que actualmente se le practica al magisterio es punitiva. Las razones que tuvo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, son obvias: combatir la reforma agraria, digo, la reforma educativa, la cual les quitó el poder que ostentaron en décadas de administrar los cerca de 20 mil millones de pesos anuales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
así como las 80.000 plazas de docentes y la facultad de nombrar a directores, supervisores y hasta secretarios de la educación. Bien. Vamos a ir preguntas y si es necesaria regresamos, ¿no? La primera está calificando que es primitivo, ¿no? ¿No? La evaluación al IPSE, porque se pone en peligro o más de la mitad de los centros que podrían perder la estabilidad de su cliente. Parece que esto no es primitivo la evaluación, sino es menudo. Porque punitivo dice alude a la intención y acción de castigar a una persona. Como sería el caso de que infringe la ley con un acto de venganza. Este no sería el caso, ¿no? Para nuestro lo que es en el texto B. En el texto A y en el texto B se sostienen posturas antagónicas sobre el despido masivo de docentes desaprobado o el carácter punitivo de la evaluación docente. Esto ya lo ponemos un poquito claro, es la verdad. Porque en cada texto se plantea una postura en torno al carácter punitivo, ¿no? Si se ha castigado o no. Bien. El carácter punitivo de la evaluación docente. B. Digo, dos. Del texto A se desprende que la evaluación docente. La evaluación docente por un 61% de desaprobado. En el texto A se sostiene que la reforma legal en torno a la educación pues valida la evaluación docente para designar puestos y mantener el método de enseñanza. Sí, sería la reforma. Es totalmente contrapuesto para el labor del docente. Sí, ¿no? Digo, es lo que dice el texto A en cuanto a, por ejemplo, la evaluación docente. Si resulta que es muy imposible, corren el peligro de despedidos. Además, como dice, esto se ha hecho de espaldas de los niños. Ah, no. No vieron si no pasa, pero se te parece. Tres. En el texto B, el término infringir, ¿qué connota? Y está en el siguiente contexto. Dice. Por su parte, el término punitivo alude a la intención y acción de castigar a una persona, como sería el caso de quien infringe la ley o por un acto de violencia. Infringir, ¿qué connota? En el texto B, pues, se explica que lo punitivo está asociado al castigo, ¿no? Debido a que alguien infringe la ley, ¿no? Infringir, entonces, con nota de una, en realidad es una, transgresión. Sí, sería la. Bien, vamos rápidamente en la 4. Se puede afirmar que para el autor del texto A, la evaluación docente va a ocasionar mejoras significativas, despidos masivos, avances en la educación y en la estabilidad laboral o temor en los docentes. Mientras que para el autor del texto B, esta evaluación es positiva a nivel mexicano. Tenía, pues, aquí
la D, ¿verdad? Porque para el test toda la evaluación docente es una manera de vulnerar la estabilidad laboral, ¿no? Del maestro. Y en el caso del texto B, que se trata de la forma más, digamos, idónea, ¿no? Para conocer los atributos del maestro. Sería la D. La evaluación docente, para el caso del texto A, va a ocasionar inestabilidad laboral, ¿no? Son más del 50% de los que están desaprobados. Y para el caso del texto B, esta evaluación revelaría los atributos. Son idóneos. 5. Si la reforma educativa hubiese incrementado el poder que ostentaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, si la reforma educativa hubiese incrementado el poder, sería la CNTE, ¿no? Aquí, la CNTE. Si hubiera dado más poder a la CNTE, pues esta no habría tildado de punitiva la evaluación, ¿no? Porque en el texto B, se dice que la CNTE fue la que tildó de punitiva a la evaluación docente. Pues esta es pues parte, ¿no?, de la reforma educativa, y en esta reforma pues se vieron perjudicados al perder poder, ¿no?, que ostentaron por mucho tiempo. Sería la H2. Vamos ahora al texto Millennials, a ver si podemos hacer una de las formas Millennials. Dice: My flu mapping was very difficult. For starters, he has 3 jobs: in the morning to work as a teacher, in the afternoon as a taxi driver, and at night as a student. Matthew wakes up at 4. He takes a shower, gets dressed, and goes to school. He doesn't have time for breakfast at home, so he won't breakfast at school. Matthew teaches 5th grade. He loves children's enjoys his work. At 12:30, Matthew always has lunch with his co-work. Then he goes to his father's house to pick up his father's taxi and begin working as a taxi driver. He's a good driver and likes talking with the passengers about politics and sports. Matthew has a rock band at night. The band plays some music at a local bar. After singing for 2 hours, he goes back home, has dinner, and watches a little TV. Matthew's wife is pregnant, so he will try to hold his job soon. He wants to share a lot of time with his family in the future. No está tan difícil, ¿no?, de entenderlo, pero vamos a ver en toda la traducción. Dice: mi amigo Matthew tiene una vida muy agitada, y tiene 3 trabajos. Por la mañana trabaja como profesor, por la tarde como taxista y por la noche como cantante. Él se despierta a las 4 de la mañana, toma una ducha, se viste y va a la escuela, no desayuna en su casa, sino que en la escuela, ¿no? Y enseña en 5.º grado, él ama a los niños, así que disfruta de su trabajo. A las 2:30, Matthew almuerza con sus compañeros de trabajo, luego se va a la casa de su papá a recoger, ¿no?, el taxi de su padre y comienza a trabajar como taxista. Él es un buen conductor y además le gusta hablar con los pasajeros de política y deportes. Matthew tiene una banda de rock. Por la noche, la banda toca música en un bar local. Después de cantar durante 2 horas, él regresa a su casa, cena y mira un poco de televisión. Todavía tiene tiempo de ver televisión. La esposa de Mateo está embarazada, así que abandonará 2 de sus trabajos pronto. Él quiere compartir mucho tiempo con su familia en el futuro. ¿Cuál será el tema central? What is the topic?
era la biografía de Matthew, la rutina de Matthew, el futuro de Matthew, o el trabajo de Matthew, o los fines de semana de Matthew. Nos cuenta casi todo lo que hace Matthew, ¿no? De la rutina diaria de Matthew. No, sería la verdad, no la rutina de Matthew. La rutina diaria, si esto va a cambiar por si cosa está pasada. Matthew work, el trabajo de Matthew. La rutina en realidad total, ¿no? De Matthew. Y la respuesta, pues, vamos rápidamente. Correctos. ¿Cuál es el sinónimo contextual de la palabra éxito? Inteligente, sólido, pacífico, frenético, facing. Verbos afibrados, digamos. Este tendría que ver con lo frenético de su vida, ¿no? De su rutina diaria. Muy activo, ¿no? Sería el acecho, pues, frenético. Está en esta. Tres. It is incompatible to affirm that Matthew will acquire additional work when his wife leaves work because es incompatible afirmar que Matthew tendrá un trabajo adicional más, ¿no? Con su esposo de alumnos, por fin. Así es, ¿no? Él no piensa dejar dos de sus trabajos, ¿no? Porque quiere pasar a familia. Si alguien está. También van a estar riendo, chicos. About Matthew, we can infer that. ¿Qué podemos inferir sobre él? Que realice tres trabajos con mucho hastío. Y así como aburrido, yo creo que no. Más bien podemos inferir. Como dicen, es Matthew de profesión, es profesor, ¿no? Y que como taxista, pues habla mucho con sus pasajeros, digamos, con clientes, ¿no? Sobre política y deportes. Podemos inferir que es una persona muy bien. If Matthew Wise was pregnant with twins, then si la esposa de Matthew estuviera embarazada de mellizos, entonces dejaría los dos trabajos. ¿Qué diríamos? ¿Cómo pensaríamos que como él lo que quiere es pasar, ¿no?, más tiempo con su familia? Sería la de, porque posiblemente todavía estaría pensando en dejar sus dos trabajos, porque lo que él quiere es pasar más tiempo con su familia. Así tuviera mellizos, ¿no? Vamos a ver. Bien, chicos, corremos 5 minutos para saber qué tal que podemos hacer lo siguiente, bueno.
ver, ¿qué dice? Avatar, ¿no? Esa science fiction film directed by James Cameron. The movie takes place on a distant moon in Pandora, in which orbits a large gas planet. Human move to the moon to extract a natural resource they call out of time. As humans begin to mine the planet, another species finds against them. The humans attempt to learn more about the species by building a clone that can connect to the mind of an operator. The concept is similar to driving a car by remote control. Jake Sully, the person selected to run the avatar, however, becomes again sympathetic to the alien life that are turned against the humans. The film earned praise from critics and audience. During its theatrical release, it earned more money at the box office than any other film before it. Esto dice que Avatar es una película de ciencia ficción dirigida por James Cameron, ¿no? Del año 2009. Esto se desarrolla en una luna distante llamada Pandora, que orbita un gran planeta gaseoso, ¿no? Los humanos se trasladan a la luna para extraer un recurso natural que llaman octanio. Cuando los humanos comienzan a minar el planeta, una especie nativa lucha contra ellos. Los humanos intentan aprender más sobre la especie mediante la construcción de un clon que se puede conectar a la mente de un operador. El concepto es similar a conducir un automóvil por control remoto. Jake Sully, la persona seleccionada para ejecutar el avatar, sin embargo, se vuelve comprensiva con los seres alienígenas que viven allí y se vuelve contra los humanos. Bueno, la película ganó el elogio de la crítica y el público. Durante su lanzamiento teatral ganó más dinero en la taquilla que ninguna otra película anterior. Bien, what is the main idea of the reading? ¿Cuál será la idea central de la lectura? ¿Le va a parecer una exitosa película de ciencia ficción? ¿Mi trama se desarrolla en Pandora, una luna llamada Pandora, o de la historia de las películas dirigidas por James Cameron? Avatar ha sido la más taquillera. La lucha por la supervivencia de los alienígenas contra los humanos que buscan el Amoctanium en Pandora. Es la verdad, chicos, es la Avatar es una exitosa película pues, de ciencia ficción que el trama se desarrolla en una luna llamada Pandora. Muy bien. The word connect con notes. Connect is in the content. The humans attempt to learn more about the species by building a clone that can connect to the mind of. On not mix drawing content files onto a soft. La persona que envían a Pandora, ¿cuál es la tarea? Sería la de mind control, la palabra conectarse control que los humanos tendrán sobre la persona enviada a Pandora, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuál de estas oraciones es falsa sobre la avatar? La primera dice es una película de ciencia ficción estrenada en el 2009. Esto es verdad. Jake Sully es el que caracteriza la principal trama de la película. Esto es verdadero, ¿no?
It was criticized by the spectator. Fue duramente criticado por el público espectador. Fue criticado. Y el texto nos dice que Avatar recibió buenas críticas, tanto del público como de los críticos de cine, ¿no? Nadie dice Pandora y llamó chicos de la luna, ¿no? Que orbita un gran planeta gaseoso. Nadie dice en la película, si los extraterrestres y los humanos pueden llevarse bien. Si lo falso es las hechas, es decir, que fue criticado por los infectados. Cuatro para terminar antes que nos sigamos. Ay, no, ustedes están en clase, ¿verdad, chicos? Dios mío, ustedes tienen clases de que ya vamos a terminar la. Perdón, 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 perdón. La cuatro es la E. No, ustedes tienen clase, chicos, ustedes tienen clase. Yo pienso que ya estamos terminando la hora de todo. Y la D es la C. Ay, no tengo chicos, me voy, perdón, perdón, perdón. Aló, jóvenes, buenas tardes. Confirmen que se escucha, por favor. Allá, Carla Canchán dice, buenas tardes, profesor. Ah, entonces está bien, sí me escucha. Ya, gracias. Génesis León, Abigail, Claudia, Irene, sí se le escucha, ya, perfecto. A veces suele fallar mi audio. Muy bien, alumnos. Entonces, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Buenas tardes, tutora, tutor. A ver, ¿qué tenemos para hoy día? Álgebra. Buenas tardes, dice Anthony. Buenas tardes, profe. Bien. Hermosa, ¿está hablando algo? Buenas tardes, profesor. Si se le escucha, dice Dylan López. Ya. Hermosa, controle, se dice Claudia. Ya, entonces tenemos acá el curso de álgebra, semana 5, profesor Luis Alegría y aula 134, mañana. Ya, ahí está. Y prohibida la reproducción o difusión de este material sin autorización del CEPUS. ¿De alumnos? Fue José, dice. Ah, fue José. Ya, entonces, alumno José, contrólese entonces. Ya. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Raíces de un polinomio y factorización de polinomios. Ahí está, lo voy a poner otra vez. Uy, caramba, necesito la captura de pantalla, alumnos, un momentito. Un momentito. Hoy día no hay tutor, creo. No sale nadie. Ya, a ver. Aquí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos raíces de un polinomio y factorización de polinomios. Ya, empezamos con raíces. Mire, definición. P en X, que pertenece a los K en X, o sea, quiere decir que P
P en X es un polinomio que tiene coeficientes en el conjunto K. Y R es un número complejo. Entonces decimos que R es raíz del polinomio si y solo si P en R es igual a 0. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, una raíz es un número que anula al polinomio. O sea que cuando el polinomio se evalúa en R, me da 0. Eso significa. ¿Ya? Ahí está. Ahora, P en X, que pertenece a K en X, eso significa que los coeficientes del polinomio P en X pertenecen a K. El conjunto K puede ser los enteros, los racionales, los reales o los números complejos. ¿Y alumnos? Ejemplo 1. P en X es igual a X a la cuarta más 8X al cuadrado menos 5X más 9. Entonces, ¿este polinomio a qué conjunto pertenece? Primero debo mirar cuáles son los coeficientes que tiene ese polinomio. ¿Qué coeficientes tiene, alumnos? El 1, pues, bueno, se supone, ¿no? El X a la cuarta, adelante de él está el 1. Tiene el más 8, tiene el menos 5, tiene el más 9. ¿Qué tipo de números son esos? ¿Son números enteros, números racionales, números reales o números complejos? A ver, alumnas, alumnos, respondan. ¿Qué tipo de números son estos coeficientes? ¿Alguien? Son números enteros. Claro, números enteros, perfecto. Entonces, como son números enteros, ¿este polinomio a dónde pertenece? Mire, ahí está, Génesis también me contesta, dice, entonces, como son números enteros, ¿dónde pertenece? A Z en X, ahí está. O sea, Z serían los coeficientes, o sea, Z me indica que los coeficientes del polinomio son números enteros, y el X es la variable, pues, ¿no? Eso significa. Ahora, mire este, ¿ah? Algo similar. ¿Y ese polinomio a dónde pertenece? Racionales. A ver, racionales. Pero raíz cuadrada, o sea, los números racionales son las fracciones. Entonces, 7 es entero, 2 es entero, raíz cuadrada de 3 es racional, real o complejo. Porque entero no es. Raíz cuadrada de 3 no es un número entero. Entonces, es racional, real o complejo. A ver. Si usted agarra su calculadora y halla raíz cuadrada de 3, ¿qué le sale? Le sale 1.73 y un montón de números, ¿no?, en su parte decimal. Entonces, ese es un número irracional, porque no se puede expresar como fracción. Claro, entonces, Génesis dice irracional. Entonces, raíz cuadrada de 3 es irracional y este es entero, entero. Pero ¿quién es el más grande aquí? Los racionales. Entonces, ¿dónde pertenece este polinomio Q? Pertenece a R en X, o sea, a los reales. Claro, los irracionales incluidos en los reales, ¿no? Porque recuerde que aquí no se considera los irracionales. De frente se considera los reales. Entonces, enteros, racionales, o sea, las fracciones, los números reales y los números complejos. Entonces, como raíz cuadrada de 3 lo vemos como un número real, entonces el polinomio pertenece a R en X. Y ahí está. ¿Sí? Muy bien, alumno. Entonces, ejemplo 2. Entonces ya entiende lo que significa esto, ¿no? P en X pertenece a K en X, significa que el polinomio tiene sus coeficientes en el conjunto K. Y el K puede ser los enteros, los racionales, o sea, las fracciones.
¿Los números reales o los números complejos? Eso quiere decir. No me había dado cuenta que aquí la alumna hermosa también había dado su saludo, ¿no? Buenas tardes, profe, dice. Ya está. Ya, muy bien. Seguimos. Ejemplo 2. Si 2 es raíz de un polinomio, entonces, si 2 es raíz del polinomio, este que está aquí, determina el valor de m. ¿Qué hacemos, alumnos, alumnas? Es como que, a ver, escúcheme bien este ejemplo, ¿eh? A ver, alumna Génesis, Abigail, ¿está allí? ¿Está por allí? No está. Ah, sí está, escúcheme. Supongamos que usted fuera un polinomio, ¿está bien o no? Y usted está alterada. Usted tiene hambre, ¿ya? Entonces, como usted tiene hambre... Usted está alterada, pues no, está muy agitada, está muy descontrolada, ¿no? Algo así. Entonces, pero supongamos, entonces usted, como está con hambre, come, almuerza, digamos, ¿no? Almuerza. Entonces, después que almuerza, ¿usted ya cómo se sentiría? Ojo, ¿eh? Usted está con hambre. Por eso es que está alterada, ¿no? O está muy... Está muy acelerada, ¿no? Está muy preocupada. Está, que, digamos que le duele la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, pero usted, como está con hambre, lo que calmaría su hambre sería comer. Ya digamos que usted come, ya usted ya almuerza, pues, ¿no? Su sopa, su segundo y su frutita, ya está. Después de eso, ¿cómo se sentiría? O cualquier alumno o alumna que quiera responder por ahí. Satisfecha, calmada, ¿no es cierto? Es como decir, ya se siente cero, ¿cierto? Ya está en cero, ya está calmada, ¿no? Entiéndanos, bien a gusto, ¿no? O sea, ya está calmada, ¿verdad? Algo así pasa, dice satisfecha, dice cielo. Mire, algo así es como relajada, claro. Escúcheme, algo así es, digamos, la raíz. Usted tiene un polinomio, acá está, ¿no? Un polinomio cualquiera, ¿no? Y entonces, pero si usted al polinomio le da de comer R y R lo hace cero, R lo calma, entonces, ¿qué sería el R? Una raíz del polinomio. ¿Me entiende o no? Si el polinomio, como está alterado, usted quiere que sea cero, entonces... Y eso lo hace cuando come R. Entonces, ¿qué es R? Raíz del polinomio. Ahí está. Eso sería algo así. O sea, una raíz anula al polinomio. O sea, lo hace cero. ¿Entiende la idea o no? Entonces, acá me están diciendo que 2 es raíz de este polinomio. Entonces, si este polinomio lo evalúo en 2, ¿cuánto me da en valor? ¿Cuánto me daría en valor P evaluado en 2? Cero. Bien, alumna cielo. Claro. Entonces, ¿me entiende la idea de lo...? No. Me daría el valor de... O sea, me daría el valor de 2. Mire, otra vez, ¿eh? Me están diciendo que 2 es como la comida. Entonces, cuando el polinomio P coma 2... ¿En qué lo convierte? En cero, ¿no? Porque ya lo ha calmado, digamos, ¿no? ¿Me entiende la idea, no? Entonces, como 2 es raíz, cuando el polinomio se evalúa en 2, me debe dar cero. ¿Está claro? Entonces, ahí está la idea de raíz. Entonces, mire, ¿cuál es la solución? Allá dice, mire, como 2 es raíz de P en X, entonces P en 2, ¿cuánto me da? Cero. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿quién es P en 2? Aquí, donde veo X, pongo 2. 2 a la 3, ahí está.
menos n menos 1 por 2, menos n, n menos 1 por 2 y más m, ¿no? Y todo eso me debe dar 0, ¿no? Ahí está. Operamos eso. ¿Y qué me debe dar? 8 menos 2m más 2 más m igual a 0. O sea, m igual a 10. Y esa es la respuesta. ¿Se entendió o no? Entonces, ¿se entendió lo que significa hacer raíz? La raíz anula al polinomio. Lo hace 0. Entonces, a ver, Carla. Carla Canchán, ¿está allí? Imagínese, alumna Carla, que usted es un polinomio. Y su raíz sea el 5. ¿Ya? Entonces Carla se come el 5. ¿Qué valor le da ahora? Cero. Bien, claro. Eso le da. Pero alumna Carla, supongamos que usted es el polinomio y usted sabe que su raíz es el 5. Pero si usted se come el 3, ¿qué le da? ¿Qué le da como valor? ¿Qué le da como valor si usted se come el 3? Ojo, ¿eh? El polinomio, Carla, su raíz es el 5, pero ella se come el número 3. ¿Qué le da como valor? Otro número, pues, ¿no? Ya otro número diferente de 0, ¿no? Otro número diferente de 0. Porque el único que lo anula en este caso sería el 5. ¿Me entiende? Claro, pues, ¿no? O sea, si yo tengo un polinomio que, digamos que tiene una sola raíz, digamos que es el 5, el polinomio en 5 me da 0. Pero si yo le reemplazo 2p en 2, ya no sé, pues me dará otro número, ¿no? Me dará 8 de repente, ¿no? Si lo evalúo en p en 1, me dará, pues, de repente menos 2, ¿no? No lo sé. Pero si lo evalúo en 5, ahí sí me da 0, ¿no? Porque la raíz lo anula. ¿Ya? Pues así quedamos, ¿no? ¿Ah? Eso sería todo entonces con respecto a lo que es raíz. Ahora, claro, un polinomio puede tener más raíces, ¿no? Por ejemplo, si un polinomio, yo sé que tiene dos raíces, digamos que sea el 1 y el 5, entonces cuando al polinomio lo evalúo en 1, me da 0. Cuando al polinomio lo evalúo en 5, me da 0. Oiga, profe, pero y si lo evalúo en menos 5, que es su opuesto, ¿cuánto me da? Ah, no sé, pero ¿cuánto le dará, no? Yo no lo sé. Solo sé que cuando lo evalúo en 1 y en 5, me da 0. En otros números me dará otro número diferente, puede 0, ¿no? Se acabó. Muy bien, entonces mire este problema. Dice así. Sea 3 una raíz del polinomio este que está acá. Determine la cifra de las decenas de un número capicúa de 3 cifras, cuya suma de cifras es 17 y A es la cifra de las unidades. Ahí está. Entonces, mire, 3 es raíz del polinomio P en X. O sea, este 3, como es raíz de P en X, entonces cuando lo evalúo P en 3, todo esto me debe dar 0. Pues es lo que pasa acá. Ahí está. Cuando el polinomio P se evalúa en 3, ¿cuánto me debe dar? 0. Ahí ya, pero vamos a poner acá entonces 3 a la 3, ahí está, 3 a la 3. 3 a la 2, ahí está 3 a la 2, menos 3A más 2 por 3, y más 2A más 5, y todo eso me debe dar 0. Operamos allí, ya usted lo opera, 27 más 9, menos 9, menos 6, más 2A más 5 igual a 0. Lo evalúa, 7A igual a 35, A vale 5, ya está. Ahora dice, determine la cifra de las decenas de un número capicúa de 3 cifras. Número capicúa de 3 cifras. La cifra de las unidades es A. Entonces, mire, capicúa es este número, ¿no? Así. ABA, o sea, que se lee igual a la izquierda y a la derecha. Entonces, si la cifra de las unidades es A, la cifra de las centenas también tiene que ser A, ¿no? Y la cifra de las decenas es el B, digamos. Entonces, ahora dice, ya sabemos cuánto vale A. Entonces, esto es 5 y 5 y B. Entonces, el número es este, 5B5. Pero la suma de cifras del número es 17. Entonces, ese es el dato, ¿no? Entonces, quiere decir que
suma de cifras es 17, o sea que 5 más B más 5 igual a 7, entonces B vale 7. ¿Y qué cosa es B? Dice, determine la cifra de las decenas, o sea, justamente me piden el valor de B. ¿Cuál sería el valor de B? Entonces, la cifra de las decenas, ¿qué sería? 7, entonces sería la letra B. Ahí está. ¿Qué le parece, alumno? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Alumnos, de ustedes iniciaron con bastante entusiasmo, de todo hablaban, pero ahora ya no quieren hablar nada ya. Estamos ya casi por la mitad de las clases, semana 5. Ya se han apagado. ¿Se entendió? Ya. Sí, profesor. Sí. Puede repetir la última parte, dice, pero aquí alguien está tratando de hablar algo que es... Flores... Yanela. ¿Qué pasa, Luna Yanela? Es que me eliminaron. ¿Cómo es eso? ¿Quién la eliminó, alumna? ¿Qué? O sea, la sacaron de la sala. Entiendo. ¿Qué pueden hacer eso, alumnos? Ah, ya no, eso está mal, alumno. ¿Cómo la van a sacar a su compañera? A ver, vamos a hacer una repetizado. Hasta acá creo que estamos bien, ¿no? A mí también la sacaron, por Dios, dice Yumit. X2. Ah, o se fue el sistema, o no sé, habría que preguntarle a la tutora, al tutor, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Movistar. Ah, por internet es. Ah, ya, ya, yo pensaba que alguien la sacaba. O sea, como decir, ¿no? A mí, digamos, me cae mal este... Hermosa y la saco de la sala, ¿no? Hasta que ella otra vez quiere entrar, algo así, ¿no? Porque me cae mal la Luna Yumit y la saco de la sala, o sea, digamos, le quito la conexión, algo así, ¿no? Allá, el internet mismo es, allá, bueno. Ya, entonces hacemos una repetición, ¿ya? Una repetición. Entonces, mire, hasta aquí ya había dicho esto, ¿no? Que si 3 es raíz del polinomio, entonces cuando el polinomio lo evaluamos en 3, me da 0. Así fue, dice Génesis, ¿ya? Entonces, pero entonces explique bien, porque usted dice, es que me eliminaron, dice Génesis. Entonces se entiende mal, pues, ¿no? Entonces podría decir, no, es que se me fue el internet y ya me desconectó, algo así, ¿no? No, se entiende mal. Entonces, como el 3 anula el polinomio, a mí sí me eliminaron, dice Génesis, bueno. Ya, eso tiene que conversar entonces con el tutor, la tutora, no, no sé, esté pendiente, pues, ¿no? No, profe, nos eliminaron, ¿así como así? No, 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 eso no puede ser, ¿ah? ¿Eh? Ya tiene que informarle eso al tutor, pues, ¿no? Eso, o sea, se supone que la SEPRE tiene su reglamento, ¿no? Entonces, sale ahí, te eliminaron de la reunión, claro. Entonces, bueno, se supone que hay un reglamento, ¿no? O sea, no... No se puede estar haciendo cosas de ese tipo. Pues mía. Mentira. Bueno, alumno, ya tengo que seguir aquí, si no me voy a... No voy a poder hacer todo. Recuerde que tenemos dos temas hoy día. Factorización. Es por el internet, dice. Ya. Sale ahí, te eliminaron de la reunión. Es por el internet. Bien, entonces hacemos los cálculos acá y nos sale que A vale 5. Ahora mire, ¿eh? Es que tiene que leer, pues. Determine, mire, determine la cifra de las decenas de un número capicúa de 3 cifras. ¿Cómo es un número capicúa de 3 cifras? Así. 1, 2, 3, pero para que sea capicúa, es un número que se lee igual por la derecha que por la izquierda. Así es. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces, pero... Así sale, pero es el internet. Ah, ya. Cuando dice te eliminaron es por el internet. Bueno.
¿Cómo se lee esto? No sé. ¿Y dónde ven que lo sacaron? Bueno. Ya, alumnos. Entonces, mire. Como es un número capicúa, es un número que se lee igual por la izquierda o por la derecha, pero me están diciendo que la cifra de las unidades es A. Entonces, acá también ya sabemos quién fue el profe. Si yo estoy en otro equipo y me salió así y me asusté, pero era mi mala conexión, dice. Ah, ya saben quién fue. Si yo estoy en otro equipo y me salió así y me asusté, pero era mi mala conexión, dice. Sánchez Giovanna, ¿ya? Entonces, mi cifra de unidades es A y mi cifra de centenas también tiene que ser A. Y bueno, el B lo dejo como B y la cifra de las decenas lo dejo como B. Y ese número es 5B5. ¿Ya? Claudia, ya sabemos quién fue, dice. Entonces, pero por dato, la suma de las cifras de ese número debe ser 17. Entonces quiere decir que 5 más B más 5 es igual a 17, entonces B vale 5. Y justamente B es la cifra de las decenas de ese número, ¿no? Y es lo que me piden. Determine la cifra de las decenas, o sea, sería 7. ¿No? ¿Ya? Y ahí quedaría, ¿no? Ahora creo que sí queda, ¿no? Ya, seguimos entonces. Ahora, mire, raíz de multiplicidad m de un polinomio. Le adelanto, la multiplicidad se refiere a la cantidad de veces que se repite una raíz, ¿ya? Una raíz. Entonces, dice, r es una raíz de multiplicidad m, un número mayor o igual que 2, de p en x, y solo si, bueno, esta es una definición que no viene al caso. Entonces, la multiplicidad indica el número de veces que se repite una raíz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo este polinomio, x menos 2 elevado a la 3, x menos 4 elevado a la 6 y x más 7 elevado a la 1. ¿Cuántas raíces hay? O sea, ¿qué números eliminan a este polinomio el 1? Ahí se puede ver, ¿no? ¿Qué números lo eliminan? ¿Lo eliminará el 5? A ver, vamos a reemplazar, pues, ¿no? 5 menos 2. Eso es 3, 3 al cubo es 27. 5 menos 4 sale 1, 1 a la 6 sale 6. 5 más 7 es 12, ¿no? Si se multiplica todo, me sale un número diferente de 0. Pero si yo lo reemplazo con 2, 2 menos 0, ya no me importa lo que está por acá, porque 0 por cualquier cosa es 0, o sea que 2 es una raíz. Ahí está. ¿Y cuántas veces se repite el 2 como raíz? 3 veces, ¿no? Porque hay 3 factores, o sea... x menos 2 al cubo es lo mismo que decir x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. O sea, 3 veces se repite esta raíz 2. Ahí está. ¿Qué otra raíz encontramos? Esta. Si esto lo igualamos a 0, me queda 4. ¿Cuántas veces se repite 4 como raíz? Aquí está, pues, el exponente, ¿no? Quiere decir que este factor se repite 6 veces. Entonces, el 4 es una raíz de multiplicidad 6. Ahí está, 6. ¿Cuál es la otra raíz? Si esto fuera 0, me quedaría menos 7. Entonces ya está. ¿Cuántas veces se repite menos 7 como raíz? Bueno, este es un solo factor. O sea, él está contenido aquí una vez. Entonces, como está una vez, se dice que es una raíz simple. No habría multiplicidad, ¿no? Porque sería solamente 1, ¿no? O sea, es las veces que se repite. Entonces acá... se repite una sola vez, se llama una raíz simple. Y hasta ahí son nombres nada más. Ahora, teorema fundamental del álgebra, ¿no? Todo polinomio de grado n con coeficientes números complejos tiene exactamente n raíces complejas. Ahí está. O sea que si tenemos un polinomio de quinto grado, él debe tener 5 raíces complejas. 5 raíces complejas. Si tenemos el polinomio Q, a ver, ¿de qué grado es Q, alumnos, alumnas? ¿De qué grado es el polinomio Q?
Giovanna Sánchez, a ver, ¿de qué grado es el polinomio Q? 3, Cielo dice 3. Ya, Cecilia Acaya dice 3 también, perfecto. Entonces, si este es un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces complejas debe tener? También 3. Eso me dice el teorema fundamental del álgebra. ¿Ya? Entonces, también debe tener 3 raíces. Y ahí está. Muy bien. Teorema de Cardano-Vieta. Para polinomios de tercer grado. Entonces, mire, sea un polinomio de tercer grado, de esta forma. Ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, con el a diferente de 0. Entonces, acá están los coeficientes, ¿no? Ahí están los coeficientes. A, b, c y d. Y como él tiene 3 raíces, perdón, como él es de grado 3, debe tener también 3 raíces, R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Ahí está. Resulta que hay una propiedad entre las raíces y los coeficientes. ¿Cuánto, a qué es igual la suma de las 3 raíces? R sub 1 más R sub 2 más R sub 3, es igual a quién. Mira, más, o sea, aquí me olvidaba de algo. Por ejemplo, usted alumno, alumna Ailén Cecilia, ¿está allí presente? ¿O está almorzando en otro lugar? ¿Le ha dejado su computadora prendida? Ahí sí está. Ah, muy bien, alumno. Por ejemplo, ¿usted qué tiene en su hombro? ¿Qué tiene a la altura de su hombro usted? No sé si me entenderá la pregunta, pero así se la hago, ¿no? ¿Qué tiene usted supuestamente encima de su hombro derecho? A ver si me capta la idea. ¿Qué tiene usted encima de su hombro derecho? No lo sé, dice. Cielo, ¿usted qué tiene encima de su hombro derecho? Supuestamente. Noemí Cielo. ¿Nada? Nada, profe, dice, ¿no? ¿Cómo que nada? ¿Nada? Sí, sí, tiene su ángel de la guarda, ¿sí o no? Nadie lo ve, pero se supone que está allí. ¿Entiendo o no? Aire, espacio, vacío, salud. El peso de las expectativas, profe, dice, nada. Usted, yo he dicho, encima de su hombro, ¿qué tiene? A su ángel de la guarda. Pues. Oye, profe, pero yo no lo veo. No, usted no lo ve, pero ahí está, pues, ¿no? Se supone que ahí está, ¿no? O sea, la fe me dice que ahí está. Igualito. Mi angelito, sí, 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 dice Cielo. Mire acá. Acá, esquizofrenia, dice la alumna. Ah, su madre. Entonces, mire. Acá, aparentemente, adelante de estos coeficientes, hay un signo imaginario. Profe, pero yo no lo veo. Sí, pues, pero ahí está, pues, ¿no? Mire. Acá debe ser más, menos, más, menos. Es una regla, pues, ¿no? Es una regla acá. Más, menos, más, menos. Entonces, mire, si yo quiero ya hallar la suma de raíces, ¿qué digo? Mira, hago así, ¿ah? Mira aquí. Del B hacia A. Más, menos. Entonces sería menos B sobre A. Ahí está. Ahora, la suma de los productos binarios. Así, o sea, multiplicar. La primera con la segunda, más la primera con la tercera, más la segunda con la tercera. Ahora viene del C hacia A. Entonces, mire, más, menos, más, más C entre A. ¿Qué sería? C sobre A nada más. Ahora viene el producto de las raíces. Entonces, ahora sería del D. Más, menos, más, menos. Menos D sobre A. Y ahí está. Esa es la fórmula, el 1. Lo que pasa es que estas fórmulas vienen con un signo negativo adelante. Pero ese signo adelante yo lo puedo sacar de acá. Salvo que usted se acuerde, bueno. Es como una regla práctica. Ahora mire, ejemplo 5. P en X es 3X al cubo menos 5X al cuadrado más 11. Más 2X menos 11.
sea, que ha corrido un aire. ¿Por qué soy moderadora? No quiero ser administradora. Quítenme este poder, dice Mía. Sí, sí, aquí estoy, sino que hubo un ruido fuerte así en el techo. El aire está corriendo muy fuerte, alumnos. Entonces, no sé, pensé que algo se había volado de mi techo. Yo estoy haciendo mi casa en el tercer piso, y el cuarto piso y el quinto piso está ahí, pero pensé que algo se había zafado o algo había caído en el techo. Sí, sí, aquí también. Yo estoy acá en Lima, alumnos. Estoy en San Martín de Porres. Hace bastante calor. No. Ni, yo tengo como dice, un tragaluz, ¿no? Un tragaluz. En ese tragaluz, ahí tenemos una calamina, ¿no? Para la lluvia, ¿no? Pero ha sonado, pues. No corre aire, pero ni de por casualidad. Claro. Ya. Ahí se escucha, ¿no? Se escucha fuerte. Bueno, entonces, decía la alumna Miriam, ¿por qué soy administradora? ¿Por qué soy moderadora? Bueno, nada, no está volando nada, sino que suena. Cuando el aire pasa fuerte, suena, pues. Está como este chiste, pues, ¿no? Que un señor dice que estaba en su cama, estaba durmiendo en su cama, y de pronto se despierta y dice, pues, ¿no? Ah, ¿estoy soñando o estoy viendo las estrellas? ¡Uy! ¡Mi calamina! Algo así. Es un chiste, alumnos, ¿sabes? Pero nadie se ha reído. Claro. Ese momo ya lo vi, profe. ¿Cómo es eso? Ese meme ya lo vi, profe. Ya, entonces mire. Dice así, entonces sean, como este es de grado 3, entonces, por ejemplo, ahorita alumnos en Arequipa ha habido huaico y han muerto 15 personas, aparentemente, ¿no? O sea, no, se está medio loco ahorita el clima. La vez pasada ha hecho lluvia y estamos en verano, bueno. Entonces, como tenemos un polinomio de grado 3, supuestamente tenemos 3 raíces. Entonces, ¿qué pasa? El primer coeficiente sería A, el segundo coeficiente sería menos 5, el tercer coeficiente sería 2, y el tercer coeficiente sería menos 11. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la suma de las raíces? Mire, más menos, así, siempre se empieza con más. Más menos, mire, acá me toca menos, pero con el menos del menos 5, ¿en qué se convierte este coeficiente? Se convierte en 5, ¿no? Se convierte en 5 sobre 3, o sea, se convierte en 5 tercios. Ahí está, ya ve, así sale, ¿no? Ahora, quiero la suma de los productos binarios, o sea, multiplicando la primera raíz con la primera raíz con la tercera y la segunda con la tercera. Lo sumo todos, ¿cuánto me debería dar? Más, menos, más. Más 2 sobre 3, de frente, más 2 sobre 3, ahí está. ¿Ya? Ahora, número 3, el producto de las 3 raíces, sería así, ¿no? Más, menos, menos con el menos 11, se convierte en 11 positivo, 11 entre 3, y eso sería, ¿no? 11 sobre 3, ahí está. Entonces, acá, supongamos que a mí me pidiesen, o sea, me dan este polinomio, me dicen, suma las 3 raíces. Pregunta, ¿necesito saber cuáles son las raíces para hallar la suma? La respuesta sería que no. No la necesito, porque yo por fórmula puedo saber cuánto vale. Igual, me dicen, calcula o halla el producto de las 3 raíces. ¿Necesito saber cuáles son las 3 raíces para multiplicarlas?
Tampoco, porque por fórmula la puedo hallar, que sale 11 tercios, ¿no? Si yo tuviese las tres raíces y la multiplicara, me daría lo mismo que 11 tercios, ¿no? Que ya lo tenía ya por fórmula. Eso quiere decir. Para polinomio de cuarto grado. Entonces, P en X, AX a la cuarta más BX al cubo más X al cuadrado más DX más E. Con el A diferente de cero. Ahí están los coeficientes, ¿no? Otra vez, alumna Génesis, ¿qué tiene encima de su hombro? Su ángel de la guarda, ¿no es cierto? Usted no lo ve. Yo tampoco se lo veo. Pero se supone que ahí está, ¿no? Por la fe. Ahora, usted acá ve los coeficientes de A, B, C, D y E. Mi ángel de la guarda, claro. Pero aquí, usted ve los signos de los coeficientes A, B, C, D, E. No lo vemos, pero se supone que aquí está el más, el menos, el más, el menos y el más. ¿Está bien? Entonces ahora, otra vez, si este es un polinomio de cuarto grado, pues quiere decir que él debe tener cuatro raíces. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas? ¿Cómo calculo la suma de las cuatro raíces? ¿Escucha, escucha el viento? ¿Escucha el viento? No se escucha, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, ¿cómo es la suma? Si se escucha, ¿no? Un sonido así, ¿no? ¿Qué tal le van a Alaska, profe? Dice. Si se escucha, así, no sé, así sale, pues, y es que yo estoy justo en una avenida, pues, ¿no? Y la avenida usted sabe que es larga y el aire corre nada más, ¿no? Corre. ¿No? Y acá, como le digo, tenemos una calamina corrediza, pero igualito. Es angelito de la guarda. ¡Ah, ya! Esa luna cielo. Es mi angelito de la guarda, dice. Ya, está bien, me están penando, dice la luna Yumi. No. No, es mi angelito de la guarda, luna Yumi. ¿Cómo encuentro la suma de coeficientes? Más menos, menos B sobre A. Ahí está, menos B sobre A, ahí está. Alumna Yumi, ya ve lo que ha puesto, ahora todo el mundo pone cinco sonrisitas, ¡ah, su madre! Hermosa se vacila, Sánchez, Soto, Solís, Sánchez se vacilan, Acuña se vacila, ¡ah, ya! Así estamos, Alumna Yumi, Dayana. Siete, ¡ah, su madre! Calla, ¡ah, ya! Muy bien, Alumna. Ya, seguimos. Ahora, quiero la suma de los productos binarios. Y sigo, oye, esto, esta, lo que ha puesto Yumit, tiene 11 likes. Tiene más likes que mis videos de YouTube, Luna. La verdad, están que le hacen mucho bullying, dice. De verdad, son mis amigues, dice. De verdad. Tienen, lo que ha puesto Yumi tiene más likes que mis videos de YouTube. Si estuviéramos, ya sería un vacilón en el aula, alumnos, de verdad. Como suele ser, pues, ¿no? Álgebra con alegría, pues, alumnos, alumnas. Entonces, mire, para la parte 2, al TikTok, dice. Entonces, mire, ahí está, puede ser, ¿ah? ¿Eh? No, pero tendría que poner todo el contexto, pues no, están penando nada más, pero ya no, o sea, no se entendería. Ahora, para la parte 2, es el producto, ahorita lo llevamos a un. Eso ya lo vengo escuchando hace tiempo, ya, ahorita lo llevamos a 1K de Lice Profe, no se preocupe. Ya. Pero, bueno. Acá, ¿a qué sería igual la suma? La suma de estos productos binarios. Mire, más, menos, más. Había un profe de la maratón que nos dijo que álgebra A, aritmética y eso, ah, seguro. Cada uno lo mira pues a su modo, pues, ¿no? Ya, pero yo no voy a hablar mal de nadie. Entonces, mire, más, menos, más, o sea, C sobre A.
Número 3. Ahora, la suma de los productos ternarios, dice acá. Ternarios. Entonces sería más, menos. O sea, menos de sobre A. Sería así, ¿no? Menos de sobre A. Y por último, la fórmula 4 sería el producto de las raíces. Que sería entonces ahora el E sobre A. Sería más, menos, más, menos, más. O sea, sería E sobre A. Ahí está. Bueno, me parece increíble que alguien de la Marcón hable así, ¿no? Álgebra AG y aritmética YES, ¿no? No pasa nada. Muy bien, entonces ese sería para polinomios de cuarto grado. Esto se llama la fórmula de Cardano-Vieta, ¿de alumnos? Ya, seguimos. Mire, otro problemita. Acá ya ustedes deben estar así todo, Dylan dice, oe, oe, no sé. Dice, si A, B y C son las raíces del polinomio cúbico, determine el valor de L. 4ABC más A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, menos 1. Ahí está. Entonces, ya pues ustedes ya saben lo que significa hacer, lo que significa las raíces, ¿verdad? Entonces sería P en X es igual a X al cubo. Como acá no tenemos término cuadrático. Allá. Allá. Pero depende, pues, a qué profesor de álgebra se habrán referido. Entonces, x al cubo más 0x cuadrado. Más 3, como no tenemos el término cuadrático, se lo ponemos acá como 0x al cuadrado. Alumnos, para usar esas fórmulas anteriores, tenemos que tener el polinomio completo. Entonces, acá a, b y c son las raíces. A, b y c son raíces. Entonces, por el teorema de Cardano, ¿qué tenemos? Suma de raíces, ¿a qué sería igual? Más, menos. Allá, acá hay un corazoncito de quién, de Claudia. Nosotros lo preferimos a ustedes, ¿ya? ¿Manjas? No, oe, oe. ¿Manjas? No sé qué será. A ver, ¿cuánto es la suma de raíces? Más, menos. Menos 0 sobre 1. 0. Ahí está. Ahora, parte 2. La suma de los productos binarios, o sea, AB más BC más AC. Más, menos, más. 3 sobre 1. Y eso me da 3. Ahora, el producto de las tres raíces. El producto de las tres raíces. Más, menos, más, menos. Menos 7 entre 1. Me da menos, claro, menos, menos 7. Me da 7. A ver, un ratito, alumnos. Un ratito. ¿Profesor está ahí o se le voló la calamina? O se le voló la calamina. ¡Oye! Ya estoy acá ya. Se le voló hasta el modem, dice. No, ya estoy acá ya. Ah, ya. Está bien, alumnos. Acuérdense.
Ya, estoy acá. Ya, entonces, aquí, ahora mire, ¿eh? Como yo quiero hallar esto, que está acá, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, recuerden ustedes la semana pasada cuando vimos el tema de productos notables, esta propiedad. Si tengo tres parámetros que me suman 0, esta propiedad, la suma de los cuadrados es igual a menos 2 en paréntesis AB más BC más AC. ¿Se acuerdan o no? Pero esto lo tengo acá. Mire, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces, ¿cuánto valdría la suma de los cuadrados? Ahí está. ¿Cuánto valdría la suma de cuadrados? Menos 6. Es directo, ¿sí o no? Oye, ustedes mucho me están vacilando, alumnos. No se pasen, ¿ah? ¿Eh? Ahora sí se le voló acá la calamina. XD, se le voló hasta el móvil. XD, profe. No, sino que acaba de llegar a mi hijo y... Profe, lo queremos mucho, de verdad. Ah, seguro, alguna Yumit. Ya está, seguimos entonces. Profe, ¿qué pasó? Acá estoy. Estoy haciendo clase. Ya. Entonces, mire. Y ahora sí ya puedo reemplazar en L, ¿sí o no? Porque ¿cuánto vale la suma de los cuadrados? Vale menos 6. Presente a su hijo, profe. Ah. Oh, mi hijo ya acaba de ingresar a San Marcos ya. Ha salido del colegio de quinto de secundaria y postuló allí en octubre y ya ingresó ya. Sino que ahorita está haciendo talleres. Está haciendo talleres de verano, pues, en la San Marcos ya. Con Paltan, ¿qué es eso? Entonces, ¿cuánto vale 4 ABC? ABC también lo conocemos, vale 7. Entonces, 4. L. Entonces, ¿quién sería L, alumnos? Mire, L sería así. 4, 4. ¿Cuánto vale ABC? Vale 7. Menos. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados? Vale menos 6. Y todo eso menos 1. ¿Cuánto sale aquí? Su edad, 16 y medio tiene. 16 y medio, está cumpliendo. Bueno, ya tiene 16 y medio, ¿no? Entonces sería ¿cuánto? 21. L igual a 21. ¿Qué cosa es IG de su hijo? Ah, su Instagram. No, no, para alguna, no se pasa. Aluna Yumi, dediques al álgebra. Hermosa, dediques al álgebra. El valor de L es 21, dice. Ya está, se acabó. Clave E. Ahí está. ¿Ya? Yumi tremenda, dice, ja, 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 ja. Número 3, alumnos. Mire, ya van a ser las 2. Ya tenemos que terminar esa parte. Las edades en años de Rocío, Gretel y Paco, en ese orden, forman una progresión aritmética cuya razón es igual a 2. Rocío y Gretel tienen coleccionadas M y N figuritas respectivamente. Si las raíces de P en X representan dichas edades... Claro, dichas edades, como son 3 edades, y acá también hay 3 soluciones, ¿no? Entonces, si las raíces de P en X representan dichas edades, ¿cuántas figuritas coleccionadas tienen Rocío y Gretel juntas? Entonces, dice, las edades de Rocío, Gretel y Paco, en ese orden, forman una progresión aritmética cuya razón es igual a 2. Entonces, podríamos poner así, edad en años de Rocío, A. Edad en años de Gretel, A más 2, porque recuerde que la razón sería 2. Y edad en años de Paco, A más 2 sería, o sea, A más 4. Entonces, esas son las 3 raíces de este polinomio. Entonces, ahora sabemos que A más 2 y A más 4 son las raíces de este polinomio que está acá. X al cubo más MX al cuadrado más NX menos 105. Entonces, por las fórmulas de Cardano, que ya hemos visto, ¿cuánto sería el producto de soluciones? El producto de raíces, ¿no? Como aquí, ¿cómo hay aquí el producto de raíces? ¿Se acuerdan? Más, menos, o sea, menos 105, 105, entre 1, 105.
Entonces acá el producto sería 105. Ahí está. Ahora tendríamos que descomponerlo y A valdría 3, ¿no? Haciendo el cálculo, A valdría 3. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes serían las raíces? Sería 3, acá sería 5 y acá sería 7. Ahí están las tres raíces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro aquí el valor de M? ¿Se acuerdan o no? La suma de raíces, ¿a qué es igual? Más menos, o sea, menos menos M sobre 1. O sea, sería menos menos M. O sea, sería ¿cuánto? Acá me sale más M. Y acá me sale ¿cuánto? 15, ¿no? M sale 15. Ahora, para N, ¿cómo calculo N? Sería con la suma de los productos binarios. O sea, si las raíces son así, sería multiplicar la primera con la segunda, 3 por 5, más la primera por la tercera, 3 por 7, más 5 por 7, 5 por 7, igual a ¿cuánto? A N, ¿no? Más, menos, más N. Si multiplicamos y operamos todo el lado izquierdo, nos quedaría que N es igual a 71. Y ahí quedaría, ¿no? Entonces dice, si las raíces representan dichas edades, ¿cuántas figuritas coleccionadas tienen Rocío y Gretel juntas? Ya, pues. Entonces, ¿qué sucede? Claro, M más N es 86. Entonces, Rocío y Gretel tienen juntas 86 figuras coleccionadas. Y se acabó. Ya, acá dice Rocío y Gretel tienen coleccionadas M y N figuritas respectivamente, ¿no? Por eso es que es la suma. ¿Cuánto es ahí? 86 como respuesta. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, alumnas, alumnos? Ahora ya pasó la chacota, ¿ahora sí se entendió? Ya. Mía Miriam dice, un momentito. Ya, está acá todo claro, ¿no? Y entonces voy a retroceder para la alumna mía. Ahí está. Ochi, dice la alumna. Ahí está, la 2 para la alumna mía, Miriam. Ah, la alumna tiene tres nombres. Mía, Miriam, Rubí. Ya, lo pasamos entonces. A ver, teorema de paridad. Mire, por ejemplo, aquí dice, sea P en X un polinomio de coeficientes reales. Y B, o sea, y A más BI es una raíz de P en X. O sea, es una raíz compleja. Entonces, ¿qué cosa significa paridad? ¿De qué viene la palabra paridad, alumnos, alumnos? A ver, rapidito, por favor, para avanzar. Paridad. ¿De qué viene la palabra paridad, alumnos, alumnas? De par, de parir, no pues, alumna. No. Paridad. De par. Normal. En la azotea. La azotea. La azotea. La azotea, miren la ropa, está todo bien. De semejanza, o sea, más que nada viene de par, ¿no? Por ejemplo, cuando los esposos van a una fiesta, van en pareja, ¿no? El esposo y la esposa, ¿no? De repente usted se pone una media de un color y la otra es la que hace su pareja, ¿no? O sea, se pone unos guantes, se pone el guante izquierdo y el guante derecho. Debería ponerse así, ¿no?
O sea, debería ponerse en el izquierdo y el derecho de su pareja ese guante, ¿no? No se va a poner un guante izquierdo azul y otro guante derecho verde, ¿no? Oiga, profe, pero no está pues su pareja, ¿no? Pero la idea es que sea la pareja de ese guante, ¿no? O sea, del mismo color, del mismo tamaño, todo, ¿no? Entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? Y algo más, ¿no? Es como que de repente al esposo le gustan los boleros. A la esposa, digo, ¿no? También de repente le debería gustar los boleros, ¿no? Pero que justamente por eso se han juntado, porque han tenido algo en común, ¿no? Que les ha gustado, ¿no? Sería complicado que al esposo le guste los boleros y a la esposa le guste Bad Bunny, ¿no? Entonces, va a haber problemas, ¿no? Algo así. Entonces acá, mire lo que ocurre. Si este es un polinomio y este, digamos que es el polinomio varón, este es una raíz varón compleja, ¿quién también debe ser una raíz? La esposa de este, o sea, la conjugada. ¿Me entiende la idea? No, entonces ahí viene lo que se llama la paridad de raíces, ¿no? Si el esposo es raíz, la esposa también es raíz. O al revés, si la esposa es raíz, el esposo también debe ser raíz. Debe. Ahora, aquí. Tengo un polinomio de coeficientes racionales. Entonces, una raíz tiene que ser real. De este tipo. Si esta raíz real varón es una raíz, entonces también debería ocurrir que la raíz real femenina también debe ser raíz. Y ahí están en parejas. ¿Me entiende, no? Ahora sí, de un modo formal. Si un polinomio tiene coeficientes reales, ¿no? Y acá yo tengo un videíto sobre paridad, ¿no? Se lo voy a poner ahorita, ¿ya? Si tengo un polinomio que tiene coeficientes reales y este es una raíz compleja, el conjugado de esa raíz complejo también debe ser raíz. Y si acá hay un polinomio que tiene coeficientes racionales y una raíz real de esta forma la satisface, o sea, es raíz, la conjugada también debe ser raíz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, si 3 menos raíz cuadrada de 5 es raíz de P en X, un polinomio de coeficientes racionales, entonces por el teorema de paridad, mire, si este, digamos, es la raíz femenina, acá debe estar la raíz masculina, ¿no? Digamos que así, ¿no? Esta también debe ser raíz. ¿Ya? A ver un rato, Mickey. A ver. Voy a poner aquí. De paridad de raíces un poco confuso, pero por acá tengo una pequeña ayudita, alumnos. Bueno, creo que con esto ya terminamos de todas maneras esta PPT. Acá hay un problema. Dice así, calcule el área de la región limitada por el trapecio mostrado en la figura, sabiendo que raíz cuadrada de 2 más 3 es una raíz del polinomio este que está acá. Donde A y B son números racionales. Entonces, como P en X es un polinomio de coeficientes racionales, entonces por el teorema de la paridad de raíces, si esta que es una raíz real, raíz cuadrada de 2 más 3 es una raíz, entonces el 3 menos raíz cuadrada de 2 debe ser la otra raíz. Pues ya tengo 2. Y por el teorema fundamental del álgebra, sea R la otra raíz. Claro, porque si este es un polinomio de grado 3, a mí solamente me dieron una. Pero por el teorema de paridad, he encontrado la otra, que es su pareja de esta, ¿no? Ya tengo 2, pero me faltaría una. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, yo sé que este existe, digamos que sea R. Ahora sí, este es mi polinomio, mire. X al cubo, más 2A más B, X al cuadrado, menos A más 2B, X menos 14. Ese es el polinomio de grado 3. ¿Qué pasa? Como tenemos las tres raíces, y el único coeficiente numérico vendría a ser este último me representa el producto de las raíces.
Entonces sería así, ¿no? Más, menos, más, menos. O sea, menos, menos 14 sobre 1. Igual a 14. Entonces sería 7R igual a 14, entonces R vale 2. O sea, la tercera raíz sería 2. Ahora sí. Quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, mire, ¿a qué es igual la suma de raíces? Más, menos. O sea, ponerle un negativo a este 2A menos B. Ahí está. Menos 2A más B. Entonces, operando, nos quedaría que A, 2A más B es igual a menos 8. Ahora, quiero calcular este coeficiente, A más 2B. Pero teniendo las tres raíces, podríamos hallar la suma de los productos binarios. O sea, multiplicar la primera raíz con la segunda, luego la primera con la tercera, que sería 2, y la segunda con la tercera, y ahí está. ¿Y esto a qué sería igual? Más, menos, más. Entonces, ese más me deja el signo negativo allí. Menos A más 2B. Entonces nos quedaría así, 7 más 6 más 6. Y entonces despejando sería A más 2B igual a menos 19. Resolviendo de 1 y 2, perdón, de 2 y 3, A valdría 1 y B valdría menos 10. Entonces ya está, pues. ¿Cuál sería el área? Reemplazamos aquí en estas medidas. Y usted sabe cómo se halla el área de un trapecio, ¿no? Sería la semisuma de las bases por la altura. Pues esta base tendría, reemplazando acá, A vale 1, pues, ¿no? 3 por 1, 3, más 4 es 7. Y esta base acá sería 1 menos, menos 10 sería 11. Sobre 2 y la altura, que sería 10 menos 4 sería 6. Y ahí está. 54 metros cuadrados. Entonces sería la letra D. ¿Ya? Saludos. Les habla el profesor Misa. ¿Ya? Y con esto estaríamos terminando esta parte de la teoría. Alumnos, lo dejo acá un momento para que le tomen captura. Ya, hora de almorzar. Ahí requiere, ustedes tienen de largo. Ya, entonces ahora sí, voy a cambiar esta PPT y voy a poner la siguiente, ¿ya? Ya, ahí les he dejado entonces un videito sobre este teorema de paridad. Alumnos. Y también hay otro que habla sobre las raíces.
Ya. Voy a poner la otra PPT. Ya, ahí está. 93 likes tiene, profe, ¿por qué se pone triste? Dice. Ya, ahí, alumno, eso es para que lo vean, ¿eh? Lo completo. Entonces, mire lo que tenemos ahora, seguimos con la semana 5, la semana del aula 134 y seguimos. Ahora mire, ¿qué tema nos toca? Nos toca ahora factorización de polinomios. ¿Ya? Factorizar un polinomio P en X en K en X es transformarlo en otro equivalente, escrito como un producto de factores primos. ¿Ya? Ejemplo. P en X igual a X al cuadrado más 2X menos 15. Esto se puede factorizar como X más 5 y X menos 3. Entonces, ¿cómo se llama esto? Producto de factores primos. O sea, este polinomio que está escrito así, separado como sumas y restas, se está escribiendo ahora como producto de factores primos. Y este polinomio que está acá así escrito largo, 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 se puede escribir así. Entonces también se puede escribir como producto de factores primos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un factor primo, que dice G en X es un factor primo de P en X, si G en X es un factor irreducible. Entonces, si es factor irreducible, se llama primo. ¿Está bien? O sea, primero tiene que ser irreducible, entonces, ¿no? Ya está. Ahora, los métodos. Estos métodos ya son bastante conocidos. El método del factor común por agrupación de términos consiste en agrupar convenientemente un polinomio para conseguir un factor común en los nuevos humanos. Por ejemplo, aquí factorizar esto, ¿no? X al cubo más 5X al cuadrado menos 25X menos 125. ¿Ya? ¿Qué pasa? Agruparlo en ZX. Entonces, de la primera y la segunda, sumando, extraemos el x al cuadrado y ¿qué nos quedaría? X más 5, ahí está. Ahora, del tercero y cuarto sumando, le sacamos el menos 25. ¿Qué nos queda? X más 5. Entonces ya, sin querer queriendo, allí hemos encontrado el factor x más 5. Entonces, después de x más 5, al extraer el x más 5, nos está quedando acá como x al cuadrado menos 25. Esto que está acá también se puede seguir factorizando por diferencia de cuadrados, ¿no? Nos quedaría x más 5 por x menos 5. Entonces, x más 5 con x más 5, x más 5 al cuadrado. Y todo esto por x menos 5. Ahí está. Entonces, ahí ya hemos factorizado esto con el método del factor común por agrupación de términos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes serían allí los factores primos? Sería el x más 5 y también sería el x menos 5. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Aspa simple. La aspa simple ya es conocida, pues, ¿no? Por ejemplo, acá. Para el aspa simple debemos descomponer el 9x a la cuarta como 9x cuadrado y x cuadrado. Igual que este. 4x a la cuarta es menos 4y cuadrado menos y cuadrado. Entonces, en aspa me tiene que dar menos 13. 9 por menos 1 vale menos 9. Y 1 por menos 4 sería menos 4. 9 menos 4 menos 13. Y ahí está.
Entonces ahora, como se comprobó el término central, se toma horizontalmente. 9x al cuadrado menos 4y cuadrado. Por último, x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto que está acá se puede expresar como diferencia de cuadrados. 3x más 2y como 3x menos 2y. Y x al cuadrado menos y cuadrado. Ahí está. Entonces ya está factorizado, ¿no? O sea, factorizar significa transformar un polinomio que está separado con sumas y restas como un producto indicado de factores primos. ¿Ya? A ver, aquí un like más. Gómez, Soto, Canchán y Farfán. ¿Ya? El otro método, cambio de variable. Factorizar. Por ejemplo, aquí, x al cuadrado más 5, todo elevado al cuadrado, más 2x al cuadrado más 11. Uy, acá faltó algo, ¿no? Acá faltó algo, creo. Ah, no, acá no faltó nada. Entonces, aquí este signo más está de más. Este signo más. Así quedaría. Muy bien. Quiero factorizar esto. Entonces, mire lo que hacemos. X al cuadrado más 5 al cuadrado más, mire cómo lo podemos poner. 2x al cuadrado más 11 lo podemos poner así, ¿no? Como 2 en paréntesis x al cuadrado más 5 y más 1. Claro, porque si yo meto nuevamente el 2, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por 5 es 10, más 1, 11, y me da lo que tengo acá arriba, ¿no? Sino que ha sido escrito de una manera adecuada. Ahora, como esto se repite, podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces mire cómo nos quedaría ahora. Nos quedaría así, ¿no? A al cuadrado más 2a más 1. Y a cuadrado más 2a más 1, ¿qué es? Eso es a más 1 al cuadrado. Y cuando retornamos a la variable x, nos quedaría así, ¿no? P en x igual a, bueno, el a es x al cuadrado más 5. Y más 1 sería x al cuadrado más 6. Todo al cuadrado. Pues ya está factorizado, ¿no? Así nada más. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores acá? Factor primo. El único factor primo sería x al cuadrado más 6. A ver, número 5. Aquí traten de hacer, a ver, alumnos, un cambio de variable. ¿Cómo les quedaría? A ver, un par de minutos, alumnos.
Alumno, alumna, ya, deje su tenedor, deje su cuchara, a ver, haga sus cálculos. Claudia dice, ¿por qué se pone triste si tiene 93 likes? Ya, pues, alumna, pero debería haber más, pues, si no. Dice así, al factorizar este polinomio, se tiene que R en X es la suma de los factores primos. Determina el valor de, entonces, de R en menos 2 más R en 5. Entonces, mira, acá tengo X al cuadrado más X menos 3. Al 1, y mire por acá, 4X al cuadrado más 4X. Si yo le quitar el 4 acá, me quedaría X al cuadrado más X, que se parece a este, ¿no? Entonces, acá podríamos modificarlo, ¿no? Para hacer un cambio de variable. Mire, tengo esto. 4x al cuadrado más 4x menos 9. Pero mire lo que hacemos. Es como que acá yo le resto menos 3 y le sumo más 3. Entonces acá me quedaría menos 12. Al sacarle cuarta, me quedaría acá x al cuadrado más x menos 3. Y acá está el más 3 afuera, ¿no? Pues por eso acá le resté menos 3 y le sumé más 3. Entonces me quedaría 4x al cuadrado más 4x menos 12. Al quitarle cuarta, nos queda esto. Y ahora sí, mira, acá puedo hacer un cambio de variable. Entonces acá, o también de frente por el aspa simple, ¿no? Entonces acá diríamos así. X al cuadrado más x menos 3, x al cuadrado más x menos 3. Y acá, 3, 1 y 3. En aspa sería una vez, tres veces, cuatro veces x al cuadrado más x menos 3. Entonces esto lo escribimos de manera horizontal. X al cuadrado más x menos 3 más 1. Y ahí está. Y abajo sería x al cuadrado más x menos 3 más 3. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedarían los factores? Acá x al cuadrado más x menos 2. Y acá x al cuadrado más x. Factorizamos por el método de aspa simple y factor común. Para este primer factor, para aspa simple, ahí mire acá. ¿Cómo se factoriza? X al cuadrado más X menos 2. O sea, XX 2 menos 1. Y ahí está. Entonces, si yo lo multiplico en aspa, menos 1 más 2 más 1X. Y ahí está, pues. Horizontalmente se puede tomar como x más 2 por x menos 1. Pues ahí está. X más 2 por x menos 1. Y este, ¿cómo se puede factorizar? Solamente se le extrae el x, ¿no? Se le extrae el x y me quedaría x más 1. Y ahí está factorizado. Cuatro factores. Ahora, ¿qué dice? R en x es la suma de los factores primos. Tenemos cuatro factores primos. Al sumarlo, eso me origina el polinomio R en X. Entonces hay que sumar acá X más 2, más X menos 1, más X más 1. O sea, 4X más 2. Entonces ahora sí, ya sabemos quién es el R en X, ¿no? Pero yo quiero R en menos 2. R en menos 2 y R en 5. Si X fuera menos 2, acá sería menos 2 por 4 sería menos 8. Más 2 sería menos 6. Y acá sería 5. 5 por 4 es 20. 20 más 12 es 22. Entonces 22 menos 6 me queda 16. Es la respuesta. El valor de L es 16. A ver, alumnos, alumnos, ¿están ahí? ¿O se fueron? Ah, su aula está casi llena, más de 48 alumnos. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. Ya. Seguimos. Aspa doble. Mire, aspa doble.
Para el aspa doble me dan acá, vamos a tener acá 7 términos. El primero es un x a la 2n, el tercero es un y a la 2m, y el segundo es una combinación, o sea, sería x a la n, y a la m. Ahora acá vendría solo el x a la n, o sea, la mitad de este. Acá sería el y a la m y acá sería un término independiente. Esa es la forma. Para resolver, hacemos primero un aspa simple entre 1, 2 y 3. Luego hacemos un aspa simple entre 3, 5 y 6 y 7. Y 6 digo, y luego tenemos el 1, el 4 y el 6. Vamos a verlo esto con un ejemplo, alumnos. Y si los exponentes fueran igual a 1, esta es la forma. ¿Sí? AX al cuadrado más BXY más CY cuadrado más DX más EY más F. Así sería. ¿Ya? Así sería. Bien. Ahora me piden factorizar esto. 6x a la cuarta menos x al cuadrado y menos 2y cuadrado más 7x al cuadrado más 7y menos 5. Bien. Vamos a descomponer el 6x a la cuarta. O sea, vamos a operar con los tres primeros. O sea, con 6x a la cuarta, menos x al cuadrado y, y menos 2y cuadrado. Mira, acá está x a la cuarta y acá es x al cuadrado. Acá es y al cuadrado y acá es y a la 1. Descomponemos a este. 3x al cuadrado, 2x al cuadrado. Si lo multiplicamos, me daría 6x a la cuarta. Ahora, menos 2y cuadrado. Se descompone como menos 2y y más y. ¿Está bien? No sé si acá se puede hacer esta jugada, alumnos. Aquí. Ya. Entonces acá, ahí está, ¿no? Sería 3 por 1 me queda 3 y 2 por menos 2 sería menos 4. Menos 4 más 3 sería menos 1 y ya está, cumple, ¿no? O sea, ya factorizamos el primer término, el segundo término y el tercer término. Ahora mire, quiero comprobar el x al cuadrado. Pero el x al cuadrado lo comprobamos con el x a la cuarta y con el término independiente. Entonces lo que tendría que hacer aquí es completar, mire, esto sí. Ah, bueno, acá vamos a comprobar al y, o sea, sería entonces este menos, si usted se da cuenta, lo que está sombreado en verde es como que si tuviésemos una expresión de segundo grado, ¿no? En variable y, pues acá tenemos menos 2y cuadrado más 7y y menos 5. Pues voy a descomponer este menos 5, como 5 por menos 1. Ahora miren, aspa. Menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 me queda más 2. Y 1 por 5 es 5. 5 más 2 es 7. Pues ahí está, pues comprobado. Ahora lo que me quedaría sería comprobar el x a la cuarta, el y al cuadrado y el término independiente. Ahí está, ¿no? X al cuadrado, el x a la cuarta, o sea, el 6x a la cuarta, más 7x al cuadrado, menos 5. Quiero comprobar ahora, en aspa, entonces acá sería así. 3 por menos 1 sería menos 3.
2 por 5 sería 10. 10 menos 3 más 7. Ah, ya, entonces está bien ahí. Entonces, como se ha comprobado todo, lo tomamos ahora de manera horizontal. 3x al cuadrado menos 2y más 5. 3x al cuadrado menos 2y más 5. Y acá 2x al cuadrado más 10 menos 1. Ya está factorizado. Ejercicio 6 dice: al realizar la factorización del polinomio, este que está acá, determine el menor término independiente de sus factores primos. Entonces lo vamos a descomponer. Ahí está, ¿no? Esto es el ejercicio 5. Ahí está. O sea, ¿cómo es su descomposición? De frente. 3x al cuadrado menos 2y más 5 y 2x al cuadrado más 10 menos 1. De frente. Pues ahí está. Eso es. Al realizar la factorización, determine el menor término independiente. Término independiente de del primer paréntesis, 5. Término independiente del segundo paréntesis, menos 1. ¿Cuál es el menor de los dos? Menos 1. Y esa es la respuesta. Ahí está. Aspa doble especial. El aspa doble especial tiene esa forma, ¿no? 4 a la n, 3 a la n, 2 a la n, n y término independiente. Si n fuese 1, mire la forma que tiene el polinomio para factorizar por aspa doble especial. X a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y solamente término independiente. A ver, factorice esto. La forma, mire, les voy a explicar. X a la cuarta, 9x al cubo, 27x al cuadrado, 32x más 12. La forma es un poco, a veces, confusa. Mire lo que hacemos. Descomponemos al x a la cuarta como x al cuadrado, x al cuadrado. También descomponemos al 12. Hay varias maneras, ¿no? 1, 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, 12, 1. Pero lo vamos a descomponer así, mire. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a descomponerle en aspa. ¿Ya? O sea, 4, o sea, me quedaría en aspa sería 4x al cuadrado, en aspa sería 3x al cuadrado, al sumarlos me quedaría 7x al cuadrado, ¿está bien? Pero yo esto lo voy a comparar con este 27x al cuadrado, o sea, yo tengo esto, quiero llegar a este que está acá, ¿cuánto me estaría? Esto es lo que tenemos, 7x al cuadrado. ¿Cuánto es lo que quiero? Lo que queremos es 27x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es lo que falta? La resta, pues, ¿no? Que sería 20x al cuadrado. Esa expresión que nos falta es lo que tengo que, descomponer aquí en la parte del medio, debajo del 27x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? Como 5x por 4x en aspa. 4 más 5, 9, 9x al cubo. Ahí está, está comprobado. Y ahora también lo quiero descomponer para el lado derecho. 5 por 4 es 20. 4 por 3 es 12. 20 más 12, 32. Y ahí está. Entonces con eso
que hemos comprobado las aspas. Por eso se llama aspa doble especial. ¿Cómo lo tomamos? De manera horizontal. X al cuadrado más 5X más 3. Ahí está, pues, X al cuadrado más 5X más 3. Y lo tomamos como X al cuadrado más 4X más 4. X al cuadrado más 4X más 4. Ahí está. Ya que el X al cuadrado más 5X más 3 no se puede factorizar. Pero el X a la cuarta más 4X más 4, eso es X más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí quedaría. ¿No? Mírelo bien. El siguiente problema, número 7. Dice, el costo en decenas de soles de producir X sillas está dado por la suma de los factores primos al factorizar este polinomio. Determina el costo de producir 12 sillas. A ver, alumno. Profesor, ¿puede poner las 6 para tomarle captura? Dice Miriam. Problema 6. Alumna Miriam, tome en cuenta que el procedimiento de la solución de esto fue el ejemplo anterior, por si acaso.
O sea, en el ejemplo anterior se explicó todo el detalle de cómo se llegaba a esta expresión, ¿ya? Por si acaso. Ya está. Ahora sí. Sí, profesor. Sí, ya, ok. Vamos a la 7 entonces. Ya. Dice, entonces, quiero factorizar esto. Factorizamos P en X por el método del aspa doble especial. Entonces, acá. Por si acaso, alumnos, el día... No sé si se puede, creo que no se puede decir. El x a la cuarta es x cuadrado, 30, y bueno, hay que descomponer el 30, ¿no? Entonces, aquí de verdad que hay varias formas, ¿no? De escribirlo. Menos 5 y menos 6, ¿ya? Menos 5 y menos 6. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Voy a, o sea, puedo haber puesto un montón de formas, pero he elegido menos 5 y menos 6 porque ese producto me da 30. En aspa me queda menos 5, x al cuadrado. En aspa me queda menos 6, x al cuadrado. Si lo sumo, me queda menos 11, x cuadrado. Entonces tenemos menos 11, x cuadrado. ¿Qué cosa quiero? Nosotros queremos el menos 7 x al cuadrado. ¿Cuánto debo ponerle? ¿Cuánto me falta? Nos falta entonces 4 x al cuadrado. Este 4 x al cuadrado es el que lo voy a descomponer aquí. Lo voy a descomponer ahí. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? Lo podemos poner de varias maneras. Entonces, 4 x, también puede ser 2 x, 2 x. O puede ser menos 2 x, menos 2 x. O sea, de un montón de maneras, pero vamos a probar con esta. En aspa me tiene que dar 5, que acá sería así, ¿no? 4 más 1, 5x al cubo. Y ahí está. Ahora en aspa. Menos 5, menos 24, menos 29. Y ahí se comprueba entonces. Entonces lo tomamos de manera horizontal, ¿no? X al cuadrado más 4x menos 5. Ahí está. X al cuadrado más 4x menos 5. Y acá x al cuadrado más x menos 6. X al cuadrado más X menos 6. Ahora, esto se puede descomponer con aspa simple. Así, XX 5 menos 1. En aspa, menos 1 más 5 es más 4. Ahí entonces se toma horizontalmente, ¿no? X más 5 y X menos 1, que es acá. X más 5, X menos 1. Ahora, ¿cómo se factoriza esto? X al cuadrado más X menos 6. X al cuadrado más X menos 6. ¿Cómo se factoriza? XX, 3 menos 2. En aspa, menos 2X más 3X más X positivo. Entonces, ¿está bien? ¿Cómo se toma esto horizontalmente? X más 3 y X menos 2. Pues acá escribimos, ¿no? X más 3, X menos 2. Entonces, el polinomio P en X ya está factorizado. Con estos cuatro factores. El costo en decenas de soles está dado por la suma de los factores primos. Entonces, la suma, sumar esto sería X más X más X más X y más 5. O sea, la suma sería 4X más 5. El costo en decenas de soles de producir X sillas está dado por esta expresión. Determine el costo de producir 12 sillas. Entonces, cuando X vale 12, M en 12, 4 por 12, 60, más 5, 53. 4 por 12 es 48, más 5, 53. Entonces, ¿cuánto sería? 53 decenas. O sea, sería 530 soles. ¿No? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya pasamos a ya casi el último, alumnos. Tres binómicos. Ya, esto se lo explico así más rápido. Ahí, acá. Esto me interesa. Se quiere factorizar este polinomio, alumnos, por divisores binómicos y miren lo que se hace. Factorizamos P en X por el método de los divisores binómicos. Miren.
Escribimos los coeficientes. 1, 4, 1, menos 6. 1, 4, 1, menos 6. Ahora, yo debo encontrar acá un número que me haga 0 aquí. O sea, si lo trato como una división, que me haga resto 0, digamos, ¿no? Pero ese número siempre va a ser un divisor de 6. Entonces podría ser más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 3 menos 3, más 6 menos 6. No, ahí está. Entonces, si fuese 1, 1 por 1 es 1, 4 más 1, esto es 5, 1 por 5 vale 5, 1 más 5 vale 6, 1 por 6 es 6, y se hace 0 acá. Entonces, 1 es una raíz. Ahora, aquí me puedo detener porque esto ya se puede ver como una... un polinomio de segundo grado, que lo puedo ver por aspa simple, ¿no? Entonces acá también le busco un número, que sea en este caso menos 2, que es un divisor de 6. Bajo el 1, 1 por menos 2 es menos 2, o sea sería 5 menos 2 es 3, 3 por menos 2 sería menos 6, la suma me da 0, ya está. Entonces quiere decir que el polinomio está factorizado así. Como 1 es su raíz, el factor sería x menos 1. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en lo correcto? Porque si igualamos esto a 0 otra vez, me debe dar x igual a 1, y ahí está. Entonces, si acá es menos 2, ¿cuál es el factor que debe acompañar a p en x? Sería x más 2. Claro, ¿y cómo me doy cuenta que estoy bien? Porque si esto lo igualamos a 0, me tiene que dar justamente este valor, que sería menos 2. Y por último, aquí, pues no, es decir, es solo, ¿no? 1x más 3. O sea, x más 3. Y ahí está el polinomio factorizado. Entonces ahora dice, los dos factores primos de mayor término independiente, ¿quiénes son? Bueno, término independiente sería el menos 1, el 2 y el 3. Representan las dimensiones en metros de la base de un paralelepípedo rectangular, cuya altura es 5 metros. Determine la expresión que representa el área total del paralelepípedo. Pero ya está. Este sería, digamos, el x más 2. Este sería el x más 3 y este sería el 5, su altura. ¿Cuál sería entonces el área total? Uy, ya salió el sol, alumno. Ya. Está medio rayado. Ya salió el sol. ¿Cuál sería el área? Mire, dos veces el piso, o sea, dos veces x más 3 por x más 2. O sea, el azul con el azul de abajo. Más dos veces 5 por x más 2, o sea, esta acá, esta cara frontal, ¿no? Esta con su espalda, digamos, ¿no? Y ahora esto que sería aquí, este azul medio mar, ¿no? Sería x más 3 por 5, la altura, pero dos veces, porque la que está atrás y esta, ¿no? Al sumar todo, nos quedaría así, 2x al cuadrado más 30x más 62. Ahí está. Entonces, el área total del paralelepípedo es 2x al cuadrado más 30x más 62. Ya. Alumnos, me di cuenta que había que tener un descanso, un intermedio. Ustedes no hicieron el intermedio, ¿no? Porque yo seguí de largo, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando. Las claves de los propuestos. ¿Ya? Sí, pero yo no tenía... Usted me dijo, pero en verdad no me acuerdo que antes hayamos tenido intermedio. ¿Eh? Hemos hecho de corrido. Entonces yo dije, qué raro. Pero bueno, en todo caso vamos a terminar ahorita. Continúen aquí en la plataforma, no se vayan hasta las 3, yo también igual, ¿ya? Entonces, 1D, 2C, 3C, 4B, 5A, 6B, 7D, 8B. Ya, por si acaso.
Ya. Vean el chat. Avisen, avisen, ¿ya? No, es que tiene que entrar. Tiene que entrar a álgebra con alegría. Es gratis, ¿sabes? Por si acaso. No, pero no vas a decir que bueno, alumnos, en todo caso, gracias por la atención. Ya nos estaremos viendo virtualmente. Gracias por la atención. ¿Ya? Anchan, dice Carla. No se olviden el viernes. Ya, Genesis León, gracias. Chao, profesor, cuídese, dice Andrea Carrillo. Gracias. Gracias, profe, cuídese, dice hermosa Camila. Cielo Soto, gracias, profesor, hasta la próxima, dice, ya. Y ahora sí, 3 en punto, jóvenes, adiós. Que le vaya muy bien, almuercen ahora sí, rico. Chao, nos vemos. Hasta luego, tutor. Chao, profesor, dice Luis Palomino. Ya, gracias. Cuídese, profesor. Ya, señorita Palomino, gracias. El viernes, ¿ah? Chao.